Buenas noches con todos. Me confirman si me escuchan, por favor. Buenas noches, doctor, si se escucha. Perfecto, vamos a continuar, ¿no? La clase anterior nos quedamos, terminamos ya la hipocalcemia, ¿verdad? ¿O avanzamos algún tema adicional? Parece que nos quedamos en hipocalcemia. Sí. Terminamos la gasometría, doc. Perdón. Yo soy gasometría. Empezamos ya gasometría. Empezamos. Ok. Bien. Deme un segundo. Perfecto. Estamos viendo la pizarra, ¿no es cierto? ¿Me confirman eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuemos con nuestra clase de gasometría. Vamos y me voy a referir específicamente a la lectura de una gasometría. Les decía que el primer paso en la lectura de una gasometría, obviamente tomando en cuenta ya que hubo una fase preanalítica donde ustedes tomaron adecuadamente la muestra, ¿sí? Donde obviamente utilizamos de forma adecuada la técnica para la toma de muestra y obtuvimos, pues, en este caso, una muestra de sangre arterial. Ya en la lectura de una gasometría es necesario ya para la interpretación, primero, y el paso número uno, ponernos en el contexto del caso clínico que vamos a tratar, que vamos a lógicamente, del paciente que vamos a investigar, que vamos a analizar el trastorno. La historia clínica, a través de su anamnesis, a través de su examen físico, a través de los primeros exámenes complementarios básicos, nos va a permitir tener una aproximación en cuanto al diagnóstico gasométrico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con la historia clínica puedo predecir hasta cierto punto cuál será mi trastorno ácido-base que yo puedo tener. Obviamente puede haber trastornos mixtos que pueden estar escondidos dentro de los datos de esa gasometría. Claro, pero al menos de una u otra forma llegaremos a predecir quizás el trastorno primario, o sea, el más evidente. Por ejemplo, si es un paciente que viene por náusea, por vómito, y que claro, a consecuencia de este vómito, de esta diarrea, ha perdido potasio, esta hipopotasemia puede generar un trastorno ácido-base compatible con una alcalosis metabólica, por ejemplo. ¿Sí? O de pronto ese vómito, esa diarrea ha llegado a un estado de deshidratación y de hipovolemia en el paciente, que de pronto el trastorno va a ser una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAD elevado, por ejemplo, en el contexto de una acidosis láctica. Si el paciente está séptico de igual manera, si el paciente tiene una cirrosis hepática, el trastorno más habitual, una alcalosis respiratoria, ¿sí? Producto de esta hiperventilación, porque el paciente está con ascitis y claro, tiene que hiperventilar
y barre el CO2. Es decir, a través de todas estas diferentes patologías o de toda esta información que se recaba en la anamnesis y que se encuentra también en el examen físico, yo puedo predecir el tipo de trastorno ácido-base primario, al menos en el contexto de mi paciente. ¿Sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Es el primer paso, paso número uno, que ustedes deben conocer. ¿Cuál es el paso número dos? ¿Cuál es el paso número dos que ustedes deben conocer en este caso? Es verificar la credibilidad, les decía, de los resultados. Dentro de los datos o de la gasometría, los resultados de una gasometría, es muy probable que de pronto, porque la muestra estuvo mal tomada, porque no hubo la adecuada, digamos, mantenimiento de la cadena de frío, de pronto hubo una hemólisis en el transporte o en la toma de la muestra, una serie de factores, o incluso el propio equipo se descalibró, entonces los resultados pueden verse sesgados en ese sentido. Entonces, ¿quién a ustedes les garantiza que lo que van a leer es real o no? ¿Sí? Entonces, para evitar eso, para comprobar, para validar esa información, ese reporte gasométrico, entonces utilizamos estas dos fórmulas, una fórmula del pH, la primera fórmula que es la fórmula de los hidrogeniones o fórmula de Henderson-Hasselbalch y la fórmula del pH esperado. Son estas dos fórmulas que ustedes deben tomar en cuenta para validar esos resultados, ¿sí? Hay algunos aspectos que debemos conocer y es los valores normales de una gasometría dependerán, obviamente, si es arterial, si es venosa, si estás a nivel del mar, si estás a más de 2,000 metros. Yo voy a poner los valores asumiendo que estamos o que estoy al menos a más de 2,000 metros de altura, ¿no? Exactamente 2,700. Perfecto. Entonces, a más de 2,000 metros de altura, el pH normal es de 7.35 a 7.45. El PCO2, 30 más menos 2. El bicarbonato, 18 más menos 2. Una PO2 mayor de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Una saturación de oxígeno que puede estar entre valores de 88 a 92% y por encima del 92%. ¿En quién es este valor y en quién es este otro? Un valor entre 88 a más de 92, un paciente más de 65 años, un paciente con comorbilidades, ¿sí? Patología cardíaca, pulmonar crónica, ¿sí? Policitemia o poliglobulia, arritmias cardíacas, es decir, pacientes que tengan otras enfermedades que comprometa pulmón y corazón. ¿Sí? Más de 92, pacientes menos de 65 años, sin comorbilidades. ¿Ok? Esto es importante. ¿Ya? Estos datos, entonces, los vamos a tomar como referencia para, ¿sí? Como valores normales en un paciente o cuando se encuentre por encima de los 2,000 metros de altura. ¿Ya? Cuando están a nivel del mar, los datos, en este caso, en el caso del pH se mantiene. En el caso de la PCO2, generalmente aumenta, estamos hablando entre 34, 38.
El bicarbonato de igual manera aumenta, ¿sí? 22, 26. La PO2 más de 80. Ya esas son las principales variaciones que pueden existir. Y claro, la saturación en este punto pues también es mayor. Hablamos de un valor normal más del 94%, ¿sí? Con un valor normal más del 94%, ¿sí? En pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades, ¿ya? Y 90 entre 94, ¿sí? En pacientes que tengan comorbilidades y, o tengan una edad mayor de 65 años. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? No hay dudas, Doc. Ya, perfecto. Entonces sí me están escuchando. Bien. Vamos a desarrollar un ejemplo. Sí, vamos a desarrollar un ejemplo. Déjenme buscar por acá. Tengo un ejemplo de pronto de alguna gasometría. O si ustedes tienen por ahí alguna que quisieran desarrollar, me avisan. De hecho, para el día de mañana, no para el día de mañana, para la próxima semana, por favor, vamos a traer ejemplos de gasometría y obviamente nos van a contar algunos aspectos rápidos del paciente, ¿no? A ver, vamos a poner esta. Un pH 7.37, un bicarbonato de 15.7, una PCO2 de 27.3, una PO2 de 56.7 con una saturación de 89.5% aire ambiente, o sea, FiO2 del 21%. Bien, este es un ejemplo de un paciente, ¿sí? De un paciente diabético con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 que acude al servicio de emergencia por un cuadro de una celulitis y claro, con un cuadro de diabetes descompensada. Valores de hiperglicemia de superiores a 300 miligramos de decilitro y que ese es básicamente el contexto clínico de mi paciente. Signos vitales dentro de parámetros adecuados. Y los niveles de gasometría son los que ustedes están evaluando en este momento. Obviamente, ante estos niveles de glucosa superiores a 300, deciden hacerle una gasometría para evaluar criterios de cetoacidosis diabética. En el hemo no se reportan cuerpos cetónicos, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos estos hallazgos en la gasometría. Es un paciente masculino de 52 años de edad, ¿sí? Eso lo que les puedo comentar. En este contexto, entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la validez o credibilidad de estos datos, ¿sí? Miren, yo no me puedo inventar, para términos de dar un ejemplo a ustedes, yo no me puedo inventar los datos de una gasometría. Justamente por estos detalles, porque si yo aplico la fórmula de validación, resulta que los datos van a ser incoherentes y errados, ¿ok? Entonces, lo primero que debo hacer en este punto es aplicar la fórmula, ¿sí? Les decía, de los hidrogeniones o fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es hidrogeniones, 24, que es una constante por la PCO2 de mi paciente, que es 27.3, dividido para mi bicarbonato, estoy aplicando esta fórmula, ¿no?
para el bicarbonato, que es 15.7. ¿Cuánto me da esto? Ayúdenme con el cálculo, por favor. Fórmula de los hidrogeniones. 24 por 27.3 dividido para 15.7. 41.73. Perfecto. Esto positivo, ¿no? Ahora, a este valor que me salió, le voy a restar 40. ¿Por qué 40? 40 es el número normal de hidrogeniones. 40 es una constante, ¿no? Es constante siempre. Entonces, hidrogeniones es igual. 41.73 menos 40 me queda con positivo 1.73. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí se acaba esta primera fórmula. Ahí. En ese valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esta primera fórmula? En la segunda fórmula es del pH esperado. El pH esperado es igual, aquí está esa fórmula, dice 7.4, que es una constante, menos ese 8, este 8 no es constante, este 8 siempre estará en un signo de interrogación porque aquí va este valor, doctores, este que encontré aquí, este va acá. Entonces, más 1.73, o sea, ese valor siempre va a cambiar dependiendo el caso, ¿no? Por 0.01, este también es una constante. ¿Sí? Listo, hagamos este cálculo, por favor, 7.4 menos, primero lo del paréntesis, 1.73 por 0.01. cero punto cero ciento setenta y tres, perfecto, pero positivo, ¿no? Entonces 7.4 menos por más se hace menos 0.0173. Entonces mi pH esperado es igual 7.4 menos 0.0173, ¿cuánto me da? 7.38. Me da 7.38. Perfecto. Resulta que este pH, el esperado, el que me salió este momento, o sea, este valor, ¿sí? Tiene que ser, doctores, el mismo de mi caso clínico. ¿Sí? Si es el mismo, entonces los datos son auténticos, son reales. ¿Sí? Ojo aquí, puede haber una variación en esta décima de más menos 3, hasta más menos 3. ¿Sí? Ojo, más menos 3. En la décima nomás, o sea, acá. O sea, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Se puede considerar como un valor como igual, se consideraría 7.38 y acá 7.37, ¿es igual? ¿Es similar? Sí, dos. Perfecto. O sea, cumple, decía que sí, por una décima, que es 7.37, sí, y salió 7.38. Así es. Entonces, se puede tomar como que es válido, ¿sí? Estos datos. Si otra cosa fuera, si ya superara este más menos 0.03 sería, ¿no es cierto? 0.03. Así sería esta desviación estándar. Más menos, ¿sí? Con más menos 0.03, ¿sí? Esto se acepta como error, como válido, ¿ya? Entonces cumple perfectamente y ahí yo recién
digo, ah, ya, estos datos que me ha dado la gasometría o que me ha reportado son válidos. Recién empieza la lectura de mi gasometría, recién. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Sobre este paso. ¿Dudas? Entonces, no se olviden, primero es la fórmula de los hidrogeniones. No pueden aplicar primero la del pH esperado. ¿Por qué? Porque en la primera fórmula no se olviden que necesito este dato. Si yo aplico primero la otra, no voy a tener aquí ese dato. ¿Sí? Entonces, primero esta, luego esta. Preguntas, dudas. Cuando ustedes tengan ya en su práctica diaria una gasometría, hagan estos ejercicios, hagan este ejercicio de verificar, validar esos resultados. Imagínense ustedes, ¿quién les garantiza que lo que están leyendo es real o no? ¿Dudas? No hay dudas. Ok. Listo. Una vez que han verificado, obviamente, ¿qué pasa si es que el pH esperado, supongamos, me salió 7.42 o 7.45 y acá es 7.37? O sea, cuando ya no se parecen esos dos valores, entonces no procede. Algo pasó con esos resultados y por ende no pueden leer. O sea, no puede ser sujeto a lectura, porque está mal. Ya tendrán que repetir una nueva muestra. ¿Hecho? Muy bien. Una vez que han establecido este segundo paso, el tercer paso nos dice es identificar el trastorno ácido-base primario. El trastorno ácido-base primario es el más evidente, el que se ve a simple vista, ¿sí? Obviamente, para yo establecer esto, necesito saber si existe una acidosis o una alcalosis. Para ello, ustedes primero deben familiarizarse con el término hemia y el término osis. ¿Cuándo utilizo el término hemia? Hemia tiene relación con el pH. Osis tiene relación con el bicarbonato o con la PCO2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está alterado el pH, utilizo el término hemia. En el osis, en cambio, yo utilizo cuando está alterado el bicarbonato o el PCO2. ¿Sí? Entonces, si tengo un pH menos de 7.35, esto es una acidemia. Cuando yo tengo un pH más de 7.45, es una alcalemia. ¿Sí? Y cuando esté alterado el bicarbonato o el PCO2, será una acidosis o una alcalosis. Aquí tengo dos opciones. ¿Sí? Por ejemplo, en una acidosis, esta acidosis puede ser o respiratoria o metabólica, no tengo más. En la todo lo respiratorio es PCO2, todo lo metabólico es bicarbonato. Entonces, en la acidosis respiratoria, la PCO2, ¿cómo está? Va a estar alta. Y en la acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo va a estar? Baja. Eso tienen que aprenderse de memoria. Es una de las pocas cosas que en medicina tienen que aprenderse de memoria. ¿Ok? Porque si no, no podemos seguir. Y la otra opción es que haya una alcalosis. Asimismo, en la alcalosis puede haber una respiratoria o una metabólica. En la respiratoria, en la alcalosis respiratoria, no se olviden que todo lo respiratorio es con el PCO2 y todo lo metabólico con el bicarbonato. Entonces, en la alcalosis respiratoria, la PCO2 está
baja. ¿Ok? Y en la alcalosis metabólica, el bicarbonato está alto. ¿Bien? ¿Sí? Estos datos, esta partecita de acá, al igual que los valores normales de una gasometría, tienen que ser aprendidos de memoria por ustedes. ¿Sí? Si no, van a estar perdidos en la lectura, porque esto es lo básico, esto es lo mínimo indispensable que ustedes deben saber. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Que puede haber una acidemia más una acidosis? Claro. ¿Que puede haber una acidosis sin acidemia? Claro. ¿Qué tal si el pH está normal? Si el pH está normal, ya no cabe el término hemia. ¿Sí? Ahí solo va a caber el término acidosis o alcalosis, dependiendo hacia dónde se vaya la balanza, ¿no? ¿Sí? Dependiendo hacia dónde se vaya la balanza, porque yo tengo aquí, ¿no es cierto?, una balanza. Aquí está el pH de 7.35, acá está 7.4 y acá está 7.45. Entonces, dependiendo hacia dónde se vaya, si se va hacia allá o hacia acá, yo tendré esa posibilidad de pensar que está yéndose hacia lo alcalino o hacia lo ácido. ¿Sí? Aquí hacia lo ácido, acá hacia lo alcalino. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, entonces el trastorno primario no es otra cosa sino identificar el que a simple vista se ve. Regresemos al ejemplo que teníamos inicialmente. Y para ello, para cumplir este tercer paso, siempre les digo a mis alumnos, pongan unas flechitas al lado de los datos de donde obviamente está el ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vayan dando cuenta. Ya después, con la práctica, ustedes van a ir haciéndolo ya de forma automática, ¿sí? Incluso ya solo con mirar la gasometría ya pueden rápido concluir. Entonces, por ejemplo, el pH en relación a lo normal, ¿cómo está? ¿Normal, bajo o alto? En relación a lo normal. ¿Está normal? ¿Está muy alto? ¿Está muy bajo? ¿Qué está? Normal. Perfecto, entonces está normal. El bicarbonato, en relación, aquí era 15.7. Ya, el bicarbonato, en relación a lo normal, ¿está bajo, está normal o está alto? Está bajo. Está bajo, ¿no? Perfecto, está bajo, ¿sí? Aunque parezca algo sin importancia esto de las flechas, créanme que les va a permitir darse cuenta. ¿El PCO2 en relación a lo normal está bajo o alto? Bajo. Perfecto. La PO2 baja. ¿Sí? Y listo. Cuando ustedes han hecho este simple ejercicio, entonces se preguntan y dicen, ¿aquí cabe el término hemia? ¿Cabrá el término hemia? No. ¿Por qué? Porque el pH está normal. Muy bien, listo, se acabó. Aquí no cabe el término hemia para nada. Entonces, ¿cabrá el término osis? Sí. ¿Por qué? Porque el bicarbonato y el PCO2 están bajos. Porque están bajos. Están alterados, punto. ¿Sí? O sea, aquí cabe el término osis porque tanto el bicarbonato como el PCO2, o cualquiera de los dos, ¿eh? En este caso los dos están alterados, pero puede estar solo uno. Ya. ¿Por qué cabe el término osis? La respuesta es porque el bicarbonato y el PCO2, o el PCO2, en este caso, y o el PCO2 está alterado. Punto. ¿Sí? Ah, ya, entonces aquí cabe el término osis. A ver, y entonces, ¿qué término osis cabrá aquí? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Hacia dónde se inclina más la balanza?
¿Hacia lo ácido o hacia lo alcalino? No se olviden que el centro es 740. ¿Hacia dónde se inclina más la balanza? Se inclina más hacia lo ácido. Allá entonces el osis, ¿qué prefijo debe tener el osis? Acidosis, ¿no es cierto? O sea, aquí yo hablo ya de acidosis, ¿sí? Porque la balanza se me inclina hacia lo ácido, ¿sí? Entonces, ya encontré el término osis que estoy buscando, que es acidosis. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿será acidosis metabólica o será acidosis respiratoria? No se olviden que lo metabólico se ve en el bicarbonato, lo respiratorio en el PCO2, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿en la acidosis metabólica el bicarbonato está bajo? Sí. Repito, ¿en la acidosis metabólica el bicarbonato está bajo? Sí. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por aquí puede ser, por aquí puede ser. Sin embargo, me voy a preguntar lo otro también. ¿En la acidosis respiratoria, la PCO2 está baja? ¿En la acidosis respiratoria, la PCO2 está baja? No está baja. Perfecto, no está baja, entonces por aquí no va. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué es importante aprenderse esto de memoria? ¿Sí se dan cuenta? Esta partecita es clave, si no van a estar perdidos, ¿sí? Esto es memoria, aquí no hay nada que hacer, esto es memoria. Esto es memoria, aquí no hay nada que hacer, aquí sí ya no entro yo. Entra a la memoria de ustedes. ¿Sí? Si yo no sé esos dos aspectos, no voy a estar perdido en esto. ¿Ya? Entonces, ¿sí ven cómo me voy preguntando las cosas, no? Entonces, primero, para identificar, en este caso, el trastorno primario, me pregunté si cabía el término hemia. Me respondieron que no, porque el pH está normal. Exacto. No cabe el término hemia. Pero a pesar de que está normal, siempre la balanza se va a ir hacia uno de los dos lados. ¿Sí? Bueno, no siempre, porque si tiene 7.40, ahí puede haber de pronto alguna duda por ahí, pero aún así se puede resolver. Entonces, lo siguiente que me pregunto es, aquí hay una acidosis. Lo siguiente, ¿será acidosis metabólica o respiratoria? Y me pregunté, ¿en la acidosis metabólica el bicarbonato está bajo? Sí. Listo. Pero, sin embargo, quise preguntarme lo otro. ¿En acidosis respiratoria el PCO2 está bajo? No. Entonces, ¿cuál ha sido mi trastorno primario para este ejemplo? Acidosis metabólica. Perfecto. Para términos de este ejemplo, ¿sí? Mi trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Estamos todos de acuerdo? Dudas, pregunten. Verán, luego en el examen van casos clínicos, así es que ahí es otra cosa. Ahora es el momento de preguntar. Dudas. Licenciadas, doctores, dudas. A mí no me quedó claro del PCO2. Del anhídrido, sí. ¿Pero qué no le quedó claro exactamente? De que esa acidosis metabólica sí, porque está bajo, pero el respiratorio porque tiene un PCO2 de 27.3. En el trastorno primario solamente va a haber uno, sino que hice yo la comparación de ambos para que se den cuenta que en el uno procede y en el otro no. Entonces, aquí ya concluimos de que inicialmente hay una acidosis, ¿no es cierto? Pero la acidosis puede ser o respiratoria
o metabólica. Lo metabólico se ve en el bicarbonato, lo respiratorio se ve en la PCO2. Entonces yo me preguntaba, ¿sí? ¿Será una acidosis metabólica? Y digo, regreso acá, y digo, en la acidosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Ah, ya, está bajo. Entonces, aquí está bajo, pues en relación a lo normal está bajo. Entonces, esta es la respuesta. Y sin embargo, a pesar de eso, quise hacerme la otra pregunta, aunque aquí ya me hubiera quedado. A pesar de eso, quise hacerme la otra pregunta. ¿Será acidosis respiratoria? ¿Cómo está el PCO2 en la acidosis respiratoria? Allá, en la acidosis respiratoria, el PCO2 es alto. ¿Está alto acá? Ya. ¿Está alto acá? No, no está alto, está más bien bajo. Entonces, no va por aquí. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Entonces, mi trastorno primario, ¿cuál ha sido? Una acidosis metabólica. Punto. Ahí se queda por este momento. Mi trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que no haya entendido? Ok. Listo. El siguiente paso, una vez que he identificado el trastorno primario, mi paso cuatro, aquí voy a cambiar esto, el paso cuatro es establecer si el trastorno es agudo o crónico. Ese es el siguiente paso. A lo agudo se le llama también descompensado y a lo crónico se le llama también compensado. Son sinónimos. ¿Sí? Ok. Resulta que lo respiratorio se compensa en minutos a horas. Minutos, horas. Pero lo metabólico, se compensa en horas a días. Es más fácil la compensación respiratoria que la metabólica. Miren ustedes, eso como un adicional. Estamos claros, el paso cuatro entonces es determinar si el trastorno primario, o sea, este que encontré acá, de la acidosis metabólica, ¿sí? Para este ejemplo, en el paso cuatro es saber si esa acidosis metabólica será aguda o será crónica. Ese es el paso cuatro, ¿sí? ¿Cómo hago esto? O en otras palabras, si el trastorno primario será descompensado o estará compensado, ¿sí? Regreso otra vez acá. Voy a borrar esto. En lo agudo, el opuesto, voy a primero a escribir, el opuesto al que está, llamémoslo así más bien, el opuesto al primario es normal. Ya me voy a explicar. El opuesto al primario es normal. El primario se refiere al trastorno primario, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el trastorno primario? Es una acidosis metabólica, o sea, ¿dónde está el problema? En el bicarbonato, ¿sí? Ese es el primario, ¿ya? El primario es el bicarbonato. ¿Cuál será el opuesto?
al bicarbonato? ¿Cuál es el opuesto? El PCO2. El PCO2, ¿sí? El opuesto es el PCO2, ¿ya? Para este caso, este es el primario y este es el opuesto, ¿ya? Entonces, el trastorno primario, no se olviden, es acidosis metabólica. Lo metabólico se ve en el bicarbonato, ese es el primario. Entonces, en lo agudo, ¿qué me dice en lo agudo? El opuesto al primario. ¿Cuál es el opuesto al primario? El PCO2. Dice, es normal. En otras palabras, para este caso, el PCO2, si es agudo, el PCO2 tiene que ser normal. ¿Es normal el PCO2? No, no es normal. Ok, sí. Entonces, automáticamente yo digo, ya no es agudo. Sí, ya no es agudo. Si no es agudo, entonces la posibilidad es de que sea crónico. En el crónico, el opuesto al primario sigue su misma dirección, sigue su misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? La misma dirección, o sea, si el uno baja, el opuesto también tiene que bajar. Si el otro sube, el opuesto también tiene que subir. ¿Sí? Vamos analizando. Dice crónico, el opuesto al primario, insisto, ¿cuál es el primario? El bicarbonato. El opuesto es el PCO2. En lo crónico, el opuesto al primario, o sea, el PCO2, sigue su misma dirección. O sea, la misma dirección del primario. ¿Sí? El primario, ¿qué dirección está siguiendo? Está abajo. Está bajo. ¿Y el PCO2 está? Bajo igual. Ya, entonces, ¿sigue en la misma dirección? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, mire, el opuesto al primario sigue su misma dirección. ¿Sí? En este caso, los dos bajan. Puede darse el caso que los dos suban también, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidad hay? ¿Es agudo o crónico? Crónico. Ok. Es probable, porque todavía hay un truquito aquí. Es probable que sea crónico. O dicho de otra manera, también es probable que sea, utilizando el otro sinónimo, compensado. Compensado, ¿ok? Entonces, pongámosle un nombre hasta aquí a mi trastorno metabólico. Hay una acidosis metabólica posiblemente crónica, ¿sí? O dicho de otra manera, hay una acidosis metabólica posiblemente compensada. Ustedes dirán, bueno, y doctor, ¿y por qué posiblemente? Ya va, el siguiente paso es ese, ¿sí? O dicho de otra manera, aquí hay una acidosis metabólica con posible compensación respiratoria, ¿sí? Entonces, miren, tengo tres formas de decirlo. Hay una acidosis metabólica posiblemente crónica, o hay una acidosis metabólica posiblemente compensada, o aquí hay una acidosis metabólica con posible compensación respiratoria. En los tres casos estoy diciendo lo mismo. ¿Estamos? ¿Dudas? Pregunten, doctores, pregunten. Verán que después de esto van a saber leer gasometría, pero a un nivel súper alto, súper alto. Ni los intensivistas leen así una gasometría. Y eso les consta a ustedes. Porque cualquiera hubiera dicho hasta ahí, le das una gasometría y hasta ahí te hubiera dicho, ah, esto es una acidosis metabólica compensada. Listo. Y ya vas a ver que quizás no sea compensada. Quizás, digo.
Pero el 99.9 ya ahí se le acababa ya el diagnóstico y listo. ¿Preguntas? ¿Nadie? No, doc. Ok, listo. Sigamos entonces el siguiente paso, que es el paso 4, era agudo crónico. El paso 5. Este es paso 5. Este solo aplica, este paso es opcional. Bueno, no es opcional, porque se tiene que hacer, pero solo aplica en casos crónicos. ¿Sí? Ahí aplica. Si en el caso anterior, o sea, si en el paso anterior, o sea, en el 4, te dio que es agudo, ya este paso ya está de más, ya no se hace. Este aplica solo en casos crónicos o posiblemente compensados. O posiblemente compensados, ¿sí? Ahí aplica. Entonces, en este caso sí aplica porque dijimos que era posiblemente crónica, ¿ya? ¿En qué consiste este paso? Este paso consiste en que, y esta tablita es clave, esta tabla es clave. Esta tabla tiene, esta imagen tiene dos partes, esta y esta de acá abajo, ¿sí? Voy a usar primero esta primera parte, en donde el paso 5 te dice, si es crónico o si es posiblemente crónico, calcular la brecha de compensación. O sea, si está compensando o si posiblemente está compensando, dime cuánto está compensando. A eso se refiere con calcular la brecha de compensación o la compensación esperar. Para eso se usan fórmulas. Para saber qué fórmula usar, ustedes deben, aquí dice en la primera columna, desorden primario o trastorno primario. ¿Cuál era nuestro trastorno primario? Acidosis metabólica, ya, entonces aquí está, allá dice trastorno primario, acidosis metabólica. Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar? ¿Esta o esta? ¿Sí? Vamos a ocupar esta de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí está claro por qué voy a ocupar esa? Porque mi trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Sí está claro? Si mi trastorno primario fuera otro, pues cojo la fórmula que corresponda. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a usar la fórmula. Dice, la compensación esperada. Dice que en la acidosis metabólica, el PCO2 deberá bajar 1.25 por el delta bicarbonato. Y ahora, ¿qué será eso del delta bicarbonato? ¿Ya? El delta bicarbonato, un delta es una diferencia entre un valor mayor y un valor menor. Por ejemplo, Jacob, ¿cuántos años tienes? 24 años, Doc. 24, yo tengo 37. 37 menos 24, ¿cuánto? 13. Ese es el delta. El delta de nuestra edad es 13. ¿Sí? ¿Sí está claro cuál es el delta? Pero siempre un valor mayor menos un menor. ¿Estamos? ¿Está claro lo que es un delta? Sí, doc. Ya, ok. ¿24 tendrás, Jacob? Pues aquí estoy viejo yo. Bueno, ok. Sí, ya, entonces, menos, en este caso, la PCO2 va a bajar 1.25 por el delta, o sea, un valor mayor. En este caso, yo tengo dos valores de bicarbonato. El valor normal del bicarbonato, ¿cuál era el valor normal del bicarbonato?
18. Ya, ese es un valor normal, ¿no es cierto? El valor normal. ¿Y cuál es el bicarbonato de mi paciente? .7. Entonces, ¿cuál valor irá primero en este caso? El 18, ¿no es cierto? No se olviden que el valor normal es 18 más menos 2, pero estoy cogiendo el punto medio. 18 menos, en este caso el menor, que es el de mi paciente, ¿no? 15.7. ¿Sí? ¿Sí está claro de dónde saqué esos datos? Les decía que el delta es un mayor para un menor, pero en este caso el valor mayor es el valor normal. ¿Qué tal si mi paciente hubiera tenido un bicarbonato de 20? ¿Cuál hubiera ido primero? El 20, ¿no es cierto? O sea, 20 menos 18. ¿Sí estamos claros? Primero tiene que ir el mayor. Para este caso, el mayor resulta que es el valor normal, que es 18, menos 15.7, que es el de mi paciente. ¿Estamos, doctores? ¿Está claro eso? Sí, no. Ya. Sí, no. Ok. Entonces, dice, la compensación esperada, en este caso, el PCO2, deberá bajar 1.25 por, hagan lo que está en este caso, 18 menos 15.7. 2.3. 2.3, ¿ya? Eso multiplicado por 1.25. 2.87. Sí, todos de acuerdo, irán haciendo los cálculos. Ya, 2.87. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me interpreta esto? ¿Qué quiere decir esto? A ver, puntos para el examen. ¿Qué quiere decir esto? El 2.87 es el valor que debemos restarle al PCO2 para saber si está compensado o no. Miren, cuando yo tengo, en este caso, la interpretación es que para un bicarbonato de 15.7, yo debería tener, si es que estuviera compensando, o sea, si efectivamente fuera compensado ese trastorno, por eso les decía que pongámosle el término posiblemente. ¿Sí se acuerdan que les dije? Pongámosle posiblemente, porque todavía no estoy seguro. Para estar seguro, debo aplicar la brecha de compensación. O sea, esto que estoy haciendo, esto. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo un bicarbonato de 15.7, yo debería tener un PCO2, en este caso, una PCO2 que baje 2.87 del valor normal. Pues, ¿cuánto es el valor normal de la PCO2? 30 más menos 2. Ya, entonces, pero más menos 2, pero así como cogí 18 aquí voy a coger 30, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 30 menos 2.87, ¿cuánto me da? 27.13. Ya. Doctor, ¿por qué le restó 2.87? ¿Por qué te dice? Pues que bajes. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en tu fórmula, para un bicarbonato que está en 15.7, yo debo tener un PCO2 que baje 2.87 de lo normal. En este caso, lo normal es 30 menos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, para un bicarbonato de 15.7, yo debería tener una PCO2 ¿de cuánto? De 27.13. Si tengo ese PCO2, entonces yo digo, ah, sí está compensando. ¿Cuánto es la PCO2 de mi paciente? 27.3. 27.3. Ya. Aquí yo puedo optar, ¿sí? Yo puedo optar aquí como, digamos, desviación, un más menos, ¿sí? 0.3.
más menos 0.3. ¿Ok? O sea, ya puedo usar décima y centésima sería, ¿no? 0.3. ¿Ok? Se pueden aceptar como una, digamos, variante. ¿Ok? Se puede decir que está compensando. Ojo esto. Este valor de aquí, apaguen los micrófonos, por favor. Este valor de aquí, para decir que está compensando, tiene que ser el mismo de mi paciente, ¿no? ¿Cuál era la PCO2 de mi paciente? Me dijeron 27.3. ¿Ok? Este valor de acá tendría que ser igual al de acá. Este es el de mi paciente. Y este, en cambio, es el PCO2 esperado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Es igual? ¿Puede ser tomado como igual? Sí. Perfecto, sí. Cuando tu valor se parece, o es igual, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo digo sí, efectivamente está compensando. Ahí recién comprobé que está compensando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo tener un bicarbonato de 15.7, para saber si está compensando, mi PCO2 tuvo que bajar 2.87 del valor normal. Por eso al 30 le resté 2.87 y me dio 27.13. ¿Qué quiere decir? Que para un bicarbonato de 15.7, para decir que está compensando, mi PCO2 debería estar en 27.13. ¿Está en eso mi PCO2? Sí, sí. Ojo, estoy tomando el margen de error, ¿no? Sí está en eso. Ah, ya, doctor. Entonces, como sí está en eso, efectivamente está compensando. Entonces, resulta que mi trastorno, ahora sí le voy a dar un nombre ya más real. El trastorno es una, ¿cómo sería? ¿Quién me dice el nombre hasta aquí? Acidosis metabólica con compensación respiratoria. Perfecto. Sí, pero aquí sí ya no uso el término posiblemente. Aquí ya seguros. Aquí hay una acidosis metabólica crónica o una acidosis metabólica compensada. O dicho de otra manera, una acidosis metabólica con compensación respiratoria. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora sí, seguros, porque ya calculé la brecha de compensación y efectivamente está compensando. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctores, licenciadas. ¿Alguna consulta? En el caso de que el PCO2 de nuestro paciente hubiera sido 27.5, y no salía ese valor 7.3. Supongamos que este valor de acá, tú me dices de este valor, ¿qué tal si este valor no se parecía al de mi paciente? ¿No es cierto? Y resulta que o estaba muy alto, o sea, más alto que este, o sea, este de aquí estaba más alto que este, o de pronto más bajo. Pudo darse el caso, ¿no es cierto? ¿Verdad? A eso se refiere, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si este valor no era igual y resulta que o arriba o estaba por abajo? Ahí viene esto de acá, la segunda parte de esta tablita que te decía aquí. Sí, sí estamos leyendo aquí que dice desórdenes mixtos. Cuando eso pasa, resulta que hay un trastorno mixto que está escondido. Y mira lo que te dice, cuando el PCO2 está muy bajo, o está muy alto, o el bicarbonato está muy bajo y muy alto. ¿Y qué resulta acá? Entonces, supongamos que este valor, ¿sí? Este valor estaba más alto que este, ¿sí? En este caso, la PCO2 está más alta. ¿Qué dice? Hay una acidosis respiratoria primaria concomitante, ¿sí? Entonces, ahí ya concluíamos que no estaba compensando.
era un espejismo. O sea, hubiéramos dicho aquí hay una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria primaria concomitante o una alcalosis respiratoria primaria concomitante, dependiendo, ¿sí? Si estaba muy bajo o muy alto. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. Por eso traigan para la próxima, que es la próxima semana, traigan ejemplos de gasometrías. Gasometrías las más difíciles. Váyanse a la UCI a sacarlo de pacientes lo más complicados, ¿sí? Tenemos y vamos a estar en la capacidad de leer cualquier gasometría. ¿Estamos? ¿Sí está respondida a tu pregunta? No del todo, pero ya más o menos te estoy orientando a usar esto de acá. Sí, ya en los ejemplos debemos ir haciendo esos ejercicios. Sí, Doc, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Chévere. Me alegra mucho. Espero que hayan entendido. He tratado de ser lo más didáctico posible. Espero que esto vayan repasándolo, ¿sí? Vayan practicando. Cojan una gasometría y vayan haciendo hasta donde hemos hecho al menos, ¿sí? Y traigan sus dudas e inquietudes para la próxima clase. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. No se olviden que estas 3 semanas consecutivas van a tener clases los días viernes para recuperar los días de feriado. ¿Ok? Listo. Todavía hay una prueba pendiente. Estoy esperando terminar gasometría para tomar de una vez trastornos de los electrolitos y gasometría. ¿Ok? Entonces nos quedamos ahí y hasta el día de mañana. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.